Castro. ¿Qué más maravilloso que compartir a través de la solidaridad, donde las personas que viven acá, que viven con sus pensiones básicas, también tienen que sustentar su alimento diario, sus útiles de aseo, el gas? Entonces estamos viviendo momentos difíciles y muchas veces los adultos mayores, su platita es ocupada en remedio. Estamos en una comuna altamente vulnerable. Yo he sido insistente en la mesa de consejo en señalar que aquí tenemos necesidades de base que hacen relación a la alimentación, al tema de la vivienda, al tema de la salud, y voy a ser insistente una y otra vez porque la familia castreña necesita ayuda y somos nosotros como representantes quienes tenemos que ser su voz en la mesa del consejo, pero también en este caso en esta cruzada solidaria con la empresa. La concejala, cierto, Joana, nos invitó a participar de esta cruzada, como bien dijo, y que guarda relación con apoyar a estos 20 adultos mayores que viven acá en este condominio. La verdad es que, bueno, todos vamos a llegar a ser adultos mayores. Esperamos que nuestro futuro, ¿cierto?, estemos acompañados, que tengamos buena salud, que tengamos un lugar donde estar. Y gracias a Dios también ellos hoy en día lo están teniendo acá en este condominio, que a propósito yo no lo conocía, y es un lugar súper lindo, está muy bien cuidado. Se nota que hay cariño de parte de las personas que trabajan para este lugar. Así que no lo dudamos y estamos acá ayudando y vinimos con algunas cositas ahí para regalarle a los abuelitos. También, como decía la concejala, como decía Romina, la industria está muy comprometida con los vecinos. Nosotros no somos ajenos a la comunidad, somos parte de la comunidad. La industria lleva cerca de 40 años y Chiloé particularmente, ¿cierto?, ha sido parte del origen de esta industria que ha creado todo un ecosistema, ¿cierto?, de actividad económica en las regiones del sur de Chile y específicamente en la provincia de Chiloé. Así que no estamos ajenos, somos parte, nos queremos sentir cada vez más parte y estamos muy dispuestos también a cooperar con los vecinos, como fue el caso ya pero conocido y muy exitoso de la Camilo Enrique, donde la conexión, cierto, público-privada es fundamental. Todos tenemos que apoyarnos entre todos y de esos círculos virtuosos salen proyectos maravillosos como este y otros más que nos llenan de felicidad y orgullo. Así que estamos muy contentos de poder participar hoy día y en otros proyectos que nos inviten a futuro. Chiloé.news.